Gracias, presidente. Buenas tardes a los que nos siguen atentamente por los medios de comunicación. Bueno, presidente, hemos aprobado una cosa bastante contradictoria. Y lo digo por la redacción misma del decreto. Todos sabemos que la contribución especial para la seguridad es un monto que llega trimestralmente, no llega mensualmente. Lo pasa el Estado y se lo pasaba al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia y él lo mandaba para acá. Y aquí se hacía según les venía la distribución. Por cierto, la creación, la propuesta de creación de esta contribución especial de seguridad fue creación precisamente de este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, en donde estaba, unos me dirán que no es posible, pero lo voy a decir, el 100% de todos los sectores de que conforman la población salvadoreña. Ahí estaban gremiales, estaban sindicales, sindicatos, estaban asociaciones de juristas, de profesionales, estaba la ANEP, estaba todo mundo estaba representado en ese consejo. De ese consejo salió un plan de seguridad, El Salvador Seguro, que tenía 116 medidas. En esas 116 medidas estaban precisamente aquellas medidas para la prevención, a donde se ocupaba este contribución especial. Y lo digo porque aquí juegan al olvido de estos pequeños datos. Me recuerdo muy bien que en esas ocasiones, y aquí se les ha salido y lo han dicho, ¿verdad?, que se oponían a la distribución que venía porque habían gastos innecesarios. ¿Qué cosa? El Consejo lo mandaba así. Esa es la distribución que daba el Consejo. Que el gobierno estaba ahí indiscutiblemente. Ahí estaba. Pero eso lo mandaba el Consejo. Y ellos se oponían al Consejo. Y decían que era innecesario. Ahora se alegran porque va a ir para la gente. Hombre, qué bueno. Qué bueno. Nosotros hemos votado por eso, presidente. Hemos votado por eso. Pero fíjense cómo están las cosas. Que al olvidarse convenientemente de estos pequeños datos, también no saben a lo que están aprobando. Aquí alguien dijo, producto de esto van a tener una pensión digna al retirarse. Sí, pero el bono no es parte del salario, hombre. El bono es bono. Eso no va para el salario, ni impacta en un posible cálculo de la pensión a la hora de retirarse. No es salario. Se los queremos decir así abiertamente a los agentes de la PNC, que se van a ver beneficiados con esto, pero no en su salario. Eso va a durar en tanto dure en la contribución especial, que como dijo una compañera aquí, llega hasta noviembre. De noviembre para allá sabrá el gobierno cómo lo va a hacer. Pareciera que por ahí anda la bulla de que o lo piden que se alargue o que se prorrogue otro tanto más, o lo convierten en impuesto permanente. Dos cosas contradictorias, porque dijeron que estaban en contra de eso y después dijeron que no iban a tener más, ¿cómo se llama?, más impuestos. Pero bueno, yo quería hacer estas acotaciones, presidente, porque aquí se juega a la memoria corta. Se juega a quererle dar a tol con el dedo a la gente, y en este caso a los agentes de la PNC, haciéndoles creer que se les está subiendo el salario cuando no se les está subiendo el salario. Y otra cosa, es trimestral la aportación, no mensual. ¿De dónde van a sacar los $100 mensuales para dárselos en bono? Porque así está la redacción y nosotros hicimos la observación en tiempo adecuado. Gracias, presidente.